Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean todas ustedes una vez más a este su canal. Y bueno, el día de hoy estamos regresando con un Get Ready With Me porque hay mucho que chismear, ¿verdad? Vamos a empezar con este maquillaje. Y bueno, aquí tengo todo lo que traigo de mi canasta mensual. Obviamente me he atrasado mucho con la canasta mensual porque se los debí de haber subido a principios de este mes, pero la verdad es que precisamente dije, ahorita les tengo un maquillaje, ¿no? Me arreglo y platicamos de por qué no he estado por aquí, porque sí, varios me han preguntado, oye, ¿cuándo vas a subir videos? Y yo, ay, espero pronto. Pero bueno. Una, porque me enfermé, que fue leve, la verdad, pero fue leve, no, no fue leve, no, estoy mintiendo, no fue leve. Es que no les quiero decir de qué me enfermé. Me enfermé de la panza, chicas, entonces imagínense, me dio corre que te alcanza y era una cosa, chicas, mal, 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 mal. Me la pasé como, literalmente, como 5 días en cama, pero todo bien después. Y bueno, obviamente bajé mucho de peso. Ahorita ya subí el doble de lo que bajé. Por eso. Otra, vinieron varios eventos aquí familiares, entonces tampoco he podido estar por aquí, por eso. La cuestión es por una, por otra. Se atravesaron las vacaciones y yo dije, pues yo también me voy de vacaciones. ¿A dónde, chicas? Pues a mi cama. Pues ¿a dónde más? A mi cama, a ver Netflix, a ver qué yo veía. Voy a estar aplicando esta base de la marca Vogue, que miren, la tengo así, porque pues así como la saco, ya le queda poco, chicas. Y eso que tampoco he estado utilizando como mucha base, porque literalmente no me urge ahorita terminar bases. Voy bien. Voy a ocupar esta brochita. Entonces, pues me da igual, ¿no? Pero me quiero terminar esa solamente. Y que vaya poco a poco, está bien. Entonces, como ya la empecé a utilizar y a utilizar, pues ya que se termine. Aparte me gusta para este clima caluroso. No, porque es buena, chicas. Es buena esta base de Vogue. Entonces quería relajarme un poquito. Y por eso dije, bueno, me voy a tomar un break. Y yo sé que ustedes me extrañan, chicas. Yo lo sé. Pero cuando vean que no estoy, también ustedes tomen un break. O sea, a decir, pero si no es la única que vemos, no, pero también deberían tomarse un break así de las redes sociales, relajarse, hacer cosas que no has hecho. Como por ejemplo, me puse a sacar ropa de mis hijos. Ya saben que aquí el ruido al 100, ¿eh? Al 100. Y eso que tú, que ustedes digan, tengo abierta la ventana o algo para que se escuche el ruido, pues no. Pero pues así es aquí. Les decía que, ¿qué les estaba diciendo? Ah, que me puse a sacar ropa de mis hijos. Y saqué bastantes, ¿eh? Y me di cuenta que están creciendo muy rápido. Ay, no. Y luego dije, no, pues ya ahora le voy a tener que comprar ropa. Ya no tienen ropa, o sea. Entonces, pues sí les compré ropilla después. Pero todo eso me puse a hacer, chicas. Me puse a sacar todos zapatos que no le vienen. O zapatos que sus hijos son, no sé, en mi caso, por ejemplo, a mis hijos tienen esa pantufla que no quieren tirar. O sea, ya les he dicho, ya están bien feas, en verdad, espérenme, o luego les compro otras. Pero tiren esas y no las quieren tirar, chicas, y no quieren tirar. Y entonces dije, no, pues lo que voy a hacer como mamá, ¿verdad? Bien inteligente yo, pues les voy a comprar las pantuflas
Y no sé por qué se ve medio raro. No sé. Entonces, y luego les voy a decir que ya tiren estas, que no manchen, ¿no? Entonces, pues bueno. Y así lo hice, chicas. Ya les compré y tiraron esas, pero no saben. Entonces, pues todo eso me puse a hacer. Aprovechar, hacer eso. Y bueno, también en todo este tiempo que no he estado, porque creo que es algo notorio y se ve ahorita en videos y creo que les va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Adivinen qué es. Las uñas, claro. Me han crecido bastante las uñas. Ya saben que no me los había estado dejando crecer, no es porque no me crecieran, sino porque sencillamente no estaba en ese modo de dejármelas cortitas por un tiempo. Entonces, pues me las dejé crecer otra vez. Bueno, no sé si pueden notar que no apliqué mucha base. Ya no, les digo, ya no ocupo mucha base, poquito. Sí saqué dos veces, pero poquita cantidad. Entonces la voy modulando así. Por eso también me he tardado en acabármela. Tampoco es que yo todos los días me ponga base. Y aparte ahorita que estuve de vacaciones con los niños, estando aquí en casa, a excepción que yo saliera. Chicas, yo me di ese lujo de estar sin maquillaje. Les digo, a excepción si tengo que salir a hacer un mandado o algo, pues me maquillo, ¿no? Pero me di ese lujo, entonces estuve 2 semanitas sin nada de maquillaje y mi piel lo agradeció mucho. Entonces, pues bueno, polvos de Bisú para sellar esta base. ¿Y qué otro, chicas? Pues sí, me crecieron las uñas, chicas, y las tengo bien largas, miren. Bien, bien largas. Y ya me las quiero cortar porque se ven bonitas, pero les voy a decir algo. Me estaba comentando mi esposo que sí son útiles las uñas largas. Y yo, pues no, realmente a mí me hacen torpe porque el otro día agarré una jarrita que tenemos chiquita para agua. La agarré, pero estoy acostumbrada, pues siempre las agarras con las yemas de los dedos. Pero como tengo uñas largas, entonces se agarró con la yema y un parte de uñas. Pero como no tuvo tanta la fuerza y como sí tenía agua, pues se me resbaló y tiré el agua. Ay, no. Entonces le digo, no, 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 ya me voy a cortar estas uñas, ya sabes, ¿no? Me pongo toda así, chicas. Dramática porque tiré el agua y mis hijos, ¿qué pasa, mamá? Les digo que ya me voy a cortar estas uñas. Les digo, ya me tienen. Les digo porque me hacen torpe y no puedo hacer bien las cosas. Se ven bonitas, pero pues sí. Yo bien dramática y exagerada. Accidentes que pasan. No es que te hagan torpe, sino que pasan esos accidentes por tener uñas largas. Y pero nada, se ven bonitas, pero ahorita estoy en un, le digo, a ver hasta dónde me crecen, ¿no? A ver hasta dónde llegan. Yo creo que esto, este largo que ustedes ven, está decente. Ya más larga siento que ya no, pero quiero ver un poquito. De todas maneras me las voy a cortar. Al rato me voy a esmaltar las uñas, ¿verdad? Entonces, pues bueno. ¿Qué otro sigue, chicas? Porque luego, mira, ya llevo, déjenme hacerme las cejas y ahorita regreso, ¿va? Bueno, pues ya regresé, me hice las cejas con jaboncito, que bueno, esto ya lo voy a tirar aunque no esté terminado, porque cada vez que lo ocupo queda más puerco y feo. Entonces, pues no me gusta tenerlo así, básicamente. Y pues bueno. Ahora sí, vámonos con el maquillaje, un maquillaje sencillo. Miren, voy a estar ocupando esta paleta de aquí, de la marca Beauty Bit Bam. Y trae estos tonos que son claritos. ¿Sí? Bueno, entonces esa de rapidito. ¿Saben qué? Que no me traje ninguna toallita o algo para mis brochas, pero ya encontré algo. Yo creo que sí me sirve. Y bueno, lo que quiero es aplicar como una base, ¿sí? Entonces voy a estar tomando un poco de corrector
un poquito de este que ya no le queda. Se ven medias. Me hice el efecto de jabón y se ven mis cejas bien, bien tupidas. No, ya no tiene. Ya no tiene. Este corrector ya no sale. Creo que ya no tiene, chicas. No, miren. Pues ya lo voy a sacar. Lo voy a dar por terminado porque este sí no lo puedo cortar, se seca. Este no funciona que lo cortes si lo quieras terminar, porque se seca de volada. Entonces voy a ocupar el de Natura. Bueno, para no hacer el video largo, porque sinceramente, chicas, no quiero un video largo de chisme, ¿verdad? Con algo, con un maquillaje tan sencillo. Entonces voy a estar ocupando esa sombrita de aquí, que es parecida al tono que trae mi ropa en todo el párpado móvil. Voy a aprovechar y voy a poner un poquito por debajo. Y ya, ¿no? Mientras sombra el ojo. Pero bueno, ahora como sombra de transición, este va a ser un maquillaje, no crean, sencillísimo, de diario, sin tanto drama. Y bueno, pues voy a ocupar esta que está aquí. Ya me decidí, voy a ocupar esta. Voy a sacudirlo muy, muy bien porque no quiero tampoco así que tú digas, ay, el drama, no, no, no. Pero así como ven, ¿cómo se queda? Sencillito, les digo, no quiero así como... Y pues uno tiene que improvisar con las sombras que ahorita tiene o está ocupando, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo? Se ve como igual, ¿no? Como que el tono muy, muy parejo. Pero no se preocupen, todavía falta. Solo déjenme continuar con este. Bueno, aunque no se vea, aquí puse un poquito de café, que es este de aquí. Pero como les digo, ahorita no me quiero maquillar mucho. No me estoy maquillando, así que ustedes digan, wow, se está maquillando mucho. No, 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 no. En las mañanas me voy sin maquillaje a la escuela a llevar a mis niños. Porque, no, ya dije, no, temprano no me voy a maquillar. Ya cuando yo llegue, con más calma, ¿no? Entonces, pues, me he estado haciendo como maquillaje... que se ve muy natural, no se ve nada cargado. Ahora sí que maquillaje que parece que no tienes maquillaje. Creo que ya quedaron parejos, ¿no? Y es que aquí no tengo luz de este lado. De este lado tengo un foco, pero el otro no, solamente tengo lo que es el aro. Y luego miren acá, yo lo veo parejo, pero yo ahorita estoy viendo aquí precisamente de este lado como que no estuviera parejo. Y sí lo están en intensidad y en color. Vamos a agarrar el color cafecito y lo vamos a aplicar por debajo también, solamente en la esquinita. No lo voy a llevar hacia adentro. Ahí de este lado no puse, ya lo iba a aplicar. Espérenme. Y para mí es todo lo que voy a hacer. Les digo, un maquillaje muy ligerito, de diario, y es todo, chicas. No hago gran cosa, la verdad. Bueno, ¿qué otro? Y voy a ocupar un poquito de este mismo de aquí. Nada más poquito. Y un toque de este. Y este, lo voy a aplicar despacito porque sí pigmenta bastante ambos, entonces hay que cuidar. Voy a tomar una brocha de difuminar porque como
tengo básicamente destrozado este contorno. Y voy a tomar poquito y lo voy a ir distribuyendo. En esta parte de aquí quiero que se haga en tres puntos, que se haga un contorno. Y lo mismo del otro lado, son tres puntos, un punto aquí en la nariz. Entonces con tu brochita, puede ser con esta misma que ya limpié, donde aplicamos, vamos a difuminar un poquito. Y obviamente va a ser mucho más preciso el contorno con una brochita. Bueno, ahorita que queremos hacer un delineado, y voy a agarrar un poquito de este gel que ya no le queda con mi brocha para delinear, y le voy a quitar el exceso aquí en mi mano de gel. Ya que esté húmedo como yo quiero, voy a ocupar este de aquí, que es una sombrita suelta. Sacudo. Todo lo que nos pueda caer en el maquillaje, y voy a hacer un delineado. Miren, y usted va a decir, y no se te corre, Pati, todo eso. No soy de que me suden los ojos, o sea, o de que el sudor aquí me chorree o algo así. Pero miren, a mí lo que me gusta es que aquí es donde estuve preparando el gelcito. Aquí es donde estuve preparando el gel con la sombrita. Y miren, o sea, está ahí. Entonces, sí dura. Y luego, ¿qué creen? Que abrieron un gimnasio aquí cerca. Bueno, no es un gimnasio, es como uno donde hacen como bicicleta y así, pero tienen la música todo lo que da, y digo, ay no, pero bueno, se escucha mucho, y espero que no se escuche. Bueno, trato de hablar y hablar y hablar y hablar sin cortes para que no me vayan a bajar el video. Pero bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando con ustedes esta máscara de pestañas, que es la Drama Queen de Cermat. Es una máscara de pestañas que la verdad es que quedan las pestañas espectaculares. Y ahorita van a ver el antes y el después. Es que miren, o sea, y solo tienen una capa. O sea, me refiero a que una sacada de producto, y con lo que tienes aquí puedes trabajar perfectamente con las dos pestañas y darle varias pasadas. Sí tiene como varias pasadas, porque tienes que estar peinando las pestañas. Pero, wow, miren. Su cepillo es así, miren. Así es el cepillo. Entonces, haz de cuenta que estas cerditas pequeñas que tiene, tú la vas peinando. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado, porque son como duritas las cerditas, pero te ayudan a ir sobre pestaña. Y de este lado de aquí, miren, te las peina. Te las peina bien rápido. Bueno, y este maquillaje me lo he hecho como dos veces. Este con el tono del año. El tono del año es como mamey, ¿no? Como un color duraznito. Entonces, me lo he hecho como dos veces este maquillaje. Y miren, ahorita le voy a dar otra capa que seque, pero no la necesito. Yo siento que así estoy bien. Les digo, quiero un maquillaje natural. No quiero nada exagerado. Y ahora sí, voy con labial. Y ahorita regreso. Y bueno, pues así quedó el maquillaje, chicas. La verdad es un maquillaje, pues le digo, sencillo, naturalito. Ahorita este mes voy a estar utilizando mucho delineado en color. En color fucsia, en color azul, en verde. Entonces ahí lo van a estar viendo. Y pues nada, mis hermosas, eso ha sido todo por este video. Espero les haya agradado. Y nos estamos viendo, ustedes y yo, en uno próximo. Bye. Por cierto, el labial que traigo es este de la marca Arabella, y este no sé cómo se llama. Es un crayón, pero no dice cómo se llama, pero es un tono como ladrillo.